relación al joven de 13 años, al niño, podemos decir, está en estos momentos recibiendo atención en el hospital de niños. Hay directivos del establecimiento en ese lugar y todavía no se informó cuál es su estado de salud. Ya tenemos la identidad, pero no la damos a conocer porque no sabemos si se informó o no a la familia de este hecho. Está ahí el vicerrector acompañándolo, reiteramos, en el hospital de niños. Nosotros acabamos de hablar con la regente, ahora estamos con los chicos del centro de estudiantes, y hoy un día también muy triste porque se cumple un mes desde que falleció otro alumno de este establecimiento en un accidente lamentable. ¿Es así? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, mi nombre es Candela Juárez, soy secretaria del centro de estudiantes. Hoy se cumple un mes de la muerte de Joaquín Cerda. Sí, es muy lamentable ya que nuestro colegio es muy grande y tiene que presentar más acompañamiento de los diferentes directivos y también de la seguridad. Como dijimos, el 4 de julio se realizó una reunión sobre la seguridad donde se invitó a todos los padres del establecimiento y a los mayores y comisarios de acá de Moreno, con los directivos también. Y nosotros presentábamos una demanda de varias ya de robos que hubo en el colegio. A nuestros mismos compañeros ya en el año le van robando 3 veces, a los otros cursos también. El año pasado, a un solo curso 3 veces, a un solo curso nos robaron 3 veces ya a los alrededores del colegio, es más a la salida y a la mañana. El año pasado robaron al mismo colegio una máquina CNC, y bueno, la demanda que nosotros hacíamos era que queríamos seguridad acá en afuera del establecimiento, o como mínimo 3 veces a la semana que hagan un recorrido. ¿Qué le han respondido a eso? La solución que nos dieron es que necesitamos más denuncias, porque no hay personal policial para que esté acá en el establecimiento. Y necesitamos más denuncias porque no, con las denuncias que tenemos hasta el momento no se puede poner una seguridad. Aquí están los puntos que han justamente hablado en la reunión, ahí se puede ver. Con la firma, son la firma de los alumnos, los padres y también las autoridades policiales. Sí, acá como se ve están todos los puntos y bueno, ahora... Algunos de los más importantes, falta de denuncias, código de procedimiento para las causas, reclamos constantes, cuerpos policiales trabajando para la seguridad, cámaras de seguridad, solución contra los robos y actividades delictivas, son temas de los que se hablaron en la reunión. Sí, así es. Ahora, por ejemplo, en el colegio estamos colocando con el profesor Narváez en prácticas profesionalizantes las cámaras de seguridad. Porque no había... Por iniciativa del colegio, ¿no? Del Ministerio de Seguridad. Claro, nosotros mismos ya teníamos las cámaras y no había personal que las ponga. Entonces, con el profesor estamos colocando con todos nuestros compañeros. Hace 3 días ya. Ya antes de este hecho, hace unos días habló también el vicerrector, porque los hechos de inseguridad se siguen dando. Hay como zonas liberadas aquí en Moreno, calles que son las donde se producen los hechos con mayor actividad. Sí, a nuestro compañero, por ejemplo, a mi compañero el año pasado, saliendo del colegio acá en el puestito, le robaron, le sacaron el celular del bolsillo. Y no es la primera vez, ya no pedimos seguridad, ya la estamos exigiendo, porque no estamos esperando a que pasen más cosas. ¿Hoy se reunieron todos los alumnos por este hecho? Por este hecho no tenemos datos de que se hayan reunido. Recién estaban entrando. Recién, exactamente, esto pasó esta mañana temprano, así que nosotros recién nos enteramos y por eso estamos viendo qué pasaba ahora. Por este tema sí, nosotros estamos tomando por lo menos la iniciativa de colocar las cámaras de seguridad, porque es muy recurrente estas situaciones. Estas tragedias pasan todos los días y sin previo aviso, y los chicos la sufren lastimosamente. Así siempre pasa esto y nosotros tenemos que ir siempre acompañados, bajamos en grupo, y aún así a veces pasa esto. Muy difícil acá la situación en Moreno, y más los chicos vienen temprano, a veces se van más tarde, la situación ahora con los carroceros. ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo tengo 19 años. Yo también tengo 19. Y bueno, con el sexto año... Sí, con el tema también de los canchones, que ahora están trabajando en la carroza, los chicos se quedan hasta tarde y tampoco hay una seguridad que esté con ellos. Los directivos, por ejemplo, se retiran a respectivo horario y los chicos se quedan solos con el profesor asesor. Y hay algunos padres o algunos más profesores que se quedan a ayudar, pero no hay ningún tipo de seguridad tampoco. Bueno, muchas gracias, chicos. Bueno, gracias. Está bien. Ahí está, los chicos del centro de estudiantes, aquí del N2, quienes nos llamaron también.
también, justamente para informar esto, que no es un hecho aislado el de hoy, el jovencito que fue apuñalado, sino que ya vienen con reuniones permanentes, con acciones que están tomando. Se habla mucho de las cámaras de seguridad que se van a instalar en toda la provincia, pero aquí en Moreno, desde los talleres, con un profesor, van a trabajar justamente para tratar de instalar, de tener mayor seguridad. Hay diferentes lugares que son más peligrosos que otros. Hay algunas calles que se las toma como liberadas, como ser la calle Paraguay, donde ocurrió este hecho. Y reiteramos, Nico, Nancy, esta información tan importante, que estamos esperando noticias, información sobre la atención que está recibiendo en estos momentos el joven que fue herido, apuñalado, que se encuentra, reiteramos, en el hospital de niños. Allí está el vicerrector junto a algún docente y también a los padres que ya habrían comunicado también de este hecho. No sé si hay alguna pregunta ahí desde estudios. Omar, sí, ¿sabes algo de, o se sabe algo de, del atacante? ¿Dijeron algo los policías? Porque sabemos que ya fue detenido, pero digo, ¿se sabe algo? No te voy a pedir la identidad, pero digo, la edad, si era alguna persona del barrio conocida, si era de otro lugar. Sí, habló uno de los, no solamente testigos, sino protagonistas, ya que fue el automovilista que impactó contra el ladrón cuando se estaba escapando con este delincuente, asesino, se lo puedo decir por cómo actuó. Sí. Fue impactado por un vehículo, luego los mismos ocupantes del vehículo lo detuvieron hasta que llegó la policía. Cuando hablamos nosotros con una de las oficiales de la seccional 30, nos dijo que estaban en etapa de investigación, no podían aportar ningún dato, si estaba detenido, dónde estaba, la edad, ningún dato desde la policía sobre este hecho. Pero si fue detenido fue por los mismos vecinos que iban en auto por el lugar y justamente veían que se estaba escapando de la zona de calle Paraguay. También nosotros recién llegábamos a trabajar a esa hora y vimos el movimiento, ya que ocurrió 5 minutos antes de que ingresara nosotros también a trabajar, y en ese justo momento estaban llamando a la ambulancia, a la policía, y el chico, el adolescente de 13 años, se encontraba todavía tirado en la vereda, socorrido solamente por los vecinos del lugar. Por ahí hay que destacar que el SAME llegó en 5 o 10 minutos, llegó rápidamente. Omar, ¿y sabés si perdió el conocimiento el niño que estaba tirado en el piso o siempre mantuvo la conciencia? No, en ningún momento perdió el conocimiento, esto lo vimos, lo observamos, estaba hablando principalmente con la vecina que lo socorrió, que vivía en ese lugar, le puso una manta en el cuerpo hasta que llegue el SAME, y él mismo hablaba cómo había sido el hecho. Lo que sí podemos decir es que estaba él junto a una compañerita que también llegó en estado de shock aquí al establecimiento, que no recibió heridas, pero lo estaba acompañando y vio toda esta situación, que por el robo de un celular recibió varias puñaladas. Primero hablaban de 2 puñaladas, después la vecina justamente habló que tenía más de 4 o 5 puñaladas el niño, el joven. A mí, vos sabés, Omar, que a mí me llama la atención lo que recién contaba una de las integrantes de la comisión estudiantil. Hicieron las denuncias correspondientes, pero ¿qué dicen desde la policía? Piden más seguridad. Claro, están pidiendo más seguridad, pero ¿qué dijeron desde la policía? No, necesitamos más denuncias para que recién se pueda hacer algo. ¿Qué necesitan? Que haya más niños apuñalados para que hagan algo, para que accionen. Además, pensando de que hace poco tiempo, hace pocos días, se escaparon tres presos de la seccional 30 de acá de Mariano Moreno. Digo, algo está pasando, Mar. Lamentable realmente la respuesta que habían recibido los chicos, porque no se trata de más denuncias. Si hay seguridad, no hacen falta las denuncias. Si no hay robos, no hacen falta las denuncias, no hacen falta las cámaras de seguridad. Esto es un pedido que está firmado por las autoridades policiales del Ministerio de Seguridad, por los padres, vecinos, alumnos. Está la fecha, me decía la fecha, chicos, la reunión fue el...
El 4 de julio, hace dos meses, fue la primera reunión. Hace unos días salió también por Canal 7 de Jujuy el ingeniero Janco, el vicerrector, hablando de la falta de seguridad. No es un hecho casual que haya ocurrido esto, porque ya venimos realizando notas, informes sobre la inseguridad aquí en el barrio Mariano Moreno. Por eso nos llama la atención, y los mismos chicos del centro de estudiantes se acercaron para hacernos conocer esta reunión que se había llevado a cabo con autoridades policiales, y donde la misma policía habló de las necesidades que tienen para poder trabajar en este barrio, principalmente en todo lo que es Mariano Moreno. Claro. Vamos ahí a observar justamente la reunión que se llevó a cabo junto a los chicos, a los docentes. Justo acá está llegando el profesor Janco. Vamos a hablar con él también. A ver si podemos hablar con él. Viene del hospital, acá nos dice, ingeniero Janco, ¿cómo le va? Lamentablemente otro hecho de inseguridad, ¿no? Hablábamos que hace unos días usted habló justamente de estos hechos de inseguridad. Sí, la verdad, y se reiteran, lamentablemente. Hoy es un día triste. Sí, por dos motivos. Primero, porque 7:15 de la mañana prácticamente fue apuñalado el alumno acá, al lado de Canal 7. Sí, 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 justo. Ahí en Horacio Guzmán y Paraguay. Fuimos tristes testigos. Sí, sinceramente, por suerte, digamos, un agradecimiento para SAME 107, que se hizo presente inmediatamente. ¿Cómo está el joven, antes que nada, el adolescente? ¿Cómo se encuentra? Está fuera de peligro, por favor. Ah, qué bueno, sí, qué buena noticia. Sí, lo atendió el cirujano Gorosito allí en el hospital de niños. También se hizo presente su papá, ¿sí? Roberto Sarapura, ¿sí? El alumno es Sarapura, Roberto Benjamín, de primero quinta, ¿sí? Así que, bueno, las noticias que tenemos por parte de los médicos es que estaría fuera de peligro, pero lo están interviniendo actualmente, ¿sí? ¿Cuántas puñaladas recibió? Dos. ¿Sí? Dos puñaladas. En el estómago y otra en la pierna, ¿sí? Así que... ¿Se puede saber ya la identidad del niño? ¿Ya los familiares están al tanto? Sí, nosotros comunicamos a través de los preceptores, comunicamos inmediatamente, ¿sí? A los padres. Y el papá se hizo presente en el hospital de niños, ¿sí? ¿Cómo se llama el niño? El niño, el nombre completo es Sarapura, ahora le... ¿Ramiro, cómo se llama? No, es el alumno. Benjamín Sarapura. Un segundito, ¿sí? El alumno se llama Sarapura Roberto Benjamín. Roberto. Es de primero quinta. De 13 años. 14, ¿sí? 14. Y el papá se hizo presente, el señor Sarapura Roberto, está al lado del niño, ¿sí? Así que ya queda en manos de él y la gente del hospital de niños, ¿sí? ¿Qué saben del delincuente? ¿Fue detenido por vecinos del lugar? La verdad que no tengo conocimiento absolutamente de nada, seguramente la policía estará investigando. Y lo que sí nosotros rogamos, ¿sí? Porque realmente no podemos decir otra cosa, de que se implemente mayor seguridad en los corredores. Fíjese, es el corredor de la subida de Mariano Moreno, pero que... Paraguay y Guzmán son las que más se utilizan por los alumnos. Sí, los alumnos vienen mucho por allí, por acá también, por la calle de la subida de Bancat, también allí, después por acá la calle Casero, ¿sí? Son reiterados los robos, lo que nos dicen los... Es terrible lo que está pasando respecto a la seguridad. Así que hace dos días tuvimos una reunión en el Bachi 21 por el tema. También estuvo ahí un jefe de policía, pero evidentemente que parecería que nos vamos en palabra y no en los hechos realmente, que se necesita la presencia, digamos, policial. Se reúnen con otros colegios de la zona también. Sí, sí, sí. Tema de seguridad. Sí, por todos los directivos de acá de Mariano Moreno estuvieron presentes hace dos días en el Bachi 21 y se trató todo este tema, ¿ves? Pero exigimos una mayor participación, digamos, activa, digamos, ¿no es cierto?, de los cuerpos policiales, porque esto, si no, ya los chicos temen, ya no quieren venir a la escuela, ¿me entiendes? Esperemos que, viendo esta nota, seguro lo están haciendo las autoridades del Ministerio de Seguridad, policiales, tomen cartas en el asunto, se reúnan con ustedes y buscar una solución, ¿no? Porque hablamos de hace mucho tiempo de cámaras de seguridad, de móviles nuevos, de más personal. Dios quiera que sea así, realmente, ¿no? Porque todo el alumnado de Mariano Moreno lo necesita fundamentalmente, ¿sí? Ahora, profesor, van a tener una misa, ¿no? Porque hoy también se cumple un mes del fallecimiento, lamentablemente, de otro alumno de este establecimiento. Sí, justamente hoy se cumplen 30 días, ¿sí? De la muerte de Cerda Joaquín.
Sí, así que estamos invitados, un agradecimiento para las autoridades y del Colegio del Huerto, que ellos hicieron eco y nos invitaron a participar de una misa, ¿sí? Para rogar por los restos, ¿no es cierto?, de Joaquín, realmente estén al lado de Dios. Así que la verdad es que un día triste hoy, ¿sí? Por el motivo, fundamentalmente por lo que sucedió con el alumno y por recordar, digamos, por otro muy querido alumno, ¿sí? Porque se hizo querer Joaquín y eso nos duele, ¿sí? Nos duele que haya sucedido eso justo en, digamos, las preparatorias de todas las fiestas de los estudiantes, ¿sí? Pero bueno, la vida es así, tenemos que continuar, seguir llevando adelante la institución. Alentarlo a los chicos que estudien, porque eso es lo que, para eso estamos, ¿sí? Bien, la vida es así, pero se la puede mejorar, ¿no? Teniendo en cuenta algunos puntos, como ser que cada organismo se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo. Sí, en este caso la seguridad fundamentalmente. Gracias, ingeniero. Muy gracias amable. A ustedes por venir, ¿sí? La palabra del ingeniero Janco, aquí vicerrector del ENET número 2, que está justo ingresando al establecimiento, viene del Hospital de Niños, y el tema más importante sería que está fuera de peligro el joven que está siendo intervenido en estos momentos en el Hospital de Niños, Nico. 14 años entonces, sí. Dos puñaladas recibió lamentablemente en la calle Paraguay. Y Horacio Guzmán esta mañana temprano, por suerte está fuera de peligro. Uno dice, bueno, en un lugar donde tan cerquita hay una comisaría, ahí está la seccional 30, a dos cuadras, si no me equivoco, de donde ocurrió el hecho. A dos cuadras donde ¿cómo ocurrió? Puede ser que a dos cuadras de una comisaría, de una seccional, ocurra un hecho así? ¿No hay policías custodiando, dando vueltas, por lo menos mirando hacia la calle? Y hay que tener en cuenta que, como decía también el profesor, aquí hay tres carrozas, chicos, tres carrozas ahí en el canchón, dos carrozas aquí, otro al lado, hay muchos canchones, chicos, que están de noche también porque ya están en los últimos días de preparativos para la fiesta nacional de los estudiantes y se requiere una mayor seguridad. No solamente hablamos de Barrio Moreno, sino en todos los lugares donde hay canchones. Chicos, ayer nos decían que la mayoría de los canchones ahora están alejados del centro porque no permiten desde la municipalidad que se instalen en las veredas, como ser la ENET, que antes estaba en la calle Ramírez de Velasco, el Martín Pescador, otros colegios que estaban en la calle detrás de la Patricias Argentinas, detrás de la avenida Santibáñez. Esos colegios han tenido que ir a otro lado, están muy lejos, muchos en Alto Comedero, en otros sectores que requieren también seguridad en estos días previos a la fiesta.